En las últimas dos semanas se ha incrementado el número de casos en instituciones públicas con actividades esenciales como la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Chiapas. Teniendo ya alrededor de 5 o 6 consultas diarias por infección respiratoria, y en estos momentos de hace 15 días para acá hemos tenido un incremento importantísimo. Pasamos de 5 o 6 consultas diarias a tener en estos momentos 60 o 70 consultas diarias por infección respiratoria. Y de estas, el 60% se confirman. La variante Delta, que genera una mayor carga viral en quienes son contagiados, ha generado casos graves en la institución de seguridad, detalló James Gómez Montes, director médico del Sanatorio Muñoa, la institución que le brinda atención médica a la dependencia de gobierno. El médico, y también especialista en salud pública y epidemiología, detalló que la institución privada ha remitido casos a la clínica de atención respiratoria COVID-19 Poliforum, ubicada en Tuxtla Gutiérrez. También nos han llegado algunos pacientes delicados, algunos pacientes que ya requieren aplicación de oxígeno, incluso algunos que ya requieren intubación, y eso tenemos una coordinación con el hospital COVID que está en el Poliforum, y a través de los nexos que tenemos con las personas de la Secretaría de Salud, nos los han recibido. Sin embargo, a veces se retrasa el envío precisamente por el gran trabajo que tienen allá en aquel hospital, pero sí tenemos una coordinación y sí te puedo asegurar que tenemos un incremento bastante importante en el número de casos en las personas derechohabientes de la Policía Estatal. Con imágenes de Christopher Canter, Eric Ordóñez, Alerta Chiapas.